El cambio climático mencionado requiere implementar una transición energética, ya lo mencionó además, mediante la ejecución del plan energético de mediano y largo plazo hacia una nueva matriz energética. Teniendo en cuenta que este no es el único plan energético de transición y que han habido varias ideas similares en el pasado y aún no se ven los resultados en ella, ¿qué nos asegura que este plan traiga resultados positivos, notorios y notables y en qué se va a diferenciar de los anteriores que se han llevado adelante? Tiene usted un minuto y medio. A diferencia de otros proyectos políticos, nosotros sí creemos que es importante restituirle al Estado su capacidad de planificar, porque para una adecuada política de transición energética hay que pensar en el largo plazo, no solamente en los efectos inmediatos, hay que pensar en las generaciones futuras. En segundo lugar, es fundamental recuperar nuestra soberanía sobre nuestro territorio y nuestros recursos, que seamos nosotros los peruanos los que decidamos de energía vamos a usar en prioridad y no sean las transnacionales extranjeras las que decidan finalmente qué proyectos priorizar. En ese marco nosotros plantearemos un plan de transición energética para que podamos ir transitando progresivamente de una política de una energía principalmente basada en el uso de hidrocarburos hacia una energía basada principalmente en energías renovables, reconociendo y valorando el enorme potencial que tenemos en nuestro país como fuentes de energía eólica, solar, entre otras, haciendo las inversiones que sean necesarias también cuando corresponda de parte del Estado, no quedándonos de brazos cruzados simplemente esperando que el sector privado vaya a intervenir. Nosotros de manera decidida también tenemos que poder participar de este tipo de procesos. Hablo, por ejemplo, en concreto del tema del gas, que si bien es un hidrocarburo, es por lo menos más limpio y más eficiente que los otros, como el petróleo, que ciertamente será un energías renovables, pero para garantizar su masificación necesitamos una participación decidida del Estado que nosotros implementaremos a partir de una autoridad nacional de la masificación del gas. Muchas gracias a la candidata Verónica Mendoza de Juntos por el Perú. El señor Rafael López Alea, candidato de la Nación Popular, tiene un minuto para comentar o para complementar o para decir o dar su opinión sobre lo que acaba de mencionar la candidata Verónica Mendoza. Adelante, tiene un minuto. Sí, quiero preguntarle a Verónica si está de acuerdo en firmar un acuerdo con Bolivia, en traer el gas de Bolivia, exportarlo a través de Perú, y no a través de Brasil, ¿no? Y estaría de acuerdo en formalizar el contrabando que existe actualmente en la culebra que ya debe conocer, que se trae el gas de Bolivia en balones de gas de manera de contrabando a 9 soles el balón, y traerlo de manera formal, digamos pagando todos los impuestos, a Bolivia y a todo el Perú, ¿no? Pagando pues, no sé, 15 soles o 20, pero que sea menor al precio del gas de chileno, llamado Lima Gas, que abastece al Perú de gas peruano a 50 soles. Creo que en eso creo que vamos a coincidir, ¿no? En su propuesta pragmática y mi propuesta pragmática. Creo que teniendo gas peruano o un dólar de millón de BTU, aunque así sea, estaremos de acuerdo en importar gas para tener libre mercado, pienso yo. Muy bien, muchísimas gracias, señor Rafael López Alea de Renovación Popular, por esta pregunta. Le voy a pedir a la candidata Verónica Mendoza, Juntos por el Perú, que ahora va a tocar hacerle la pregunta al señor Rafael López Alea. Tenemos una pregunta para él. Él va a tener minuto y medio para contestar y le voy a pedir de pronto que utilice el minuto que tiene ahí para contestar, si no quiere contestarle, o para hacer un comentario sobre lo que él va a decir, porque así está previsto el formato, si me lo permite. Voy a hacerle la pregunta ahora al candidato de Renovación Popular. Es una pregunta que viene de la gente, el público. Dice, ya que usted viene del sector privado, ¿cuál es su opinión respecto a las protestas de los pueblos indígenas? El señor Alan García dijo en más una oportunidad que en el Perú nadie tiene corona, que no hay ciudad, que no son ciudadanos de primera clase, en referencia a las personas que se movilizaron a propósito del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en lo que se conoció como el Baguazo. ¿Usted está de acuerdo con esa frase? ¿La contradice? ¿Está totalmente en contra? Tiene minuto y medio para dar su opinión sobre este tema, señor Rafael López Alea. No le entiendo la pregunta, disculpe. ¿Puede repetirla? ¿Cuál es su opinión sobre las protestas de los pueblos indígenas cuando hay conflictos sociales? ¿Y qué opina de lo que en su momento el señor Alan García dijo de que en el Perú no había ciudadanos de primera? Tiene minuto y medio, por favor. No, mira, gracias. Tú me conoces desde mucho tiempo. Cualquier cosa que concierne una muerte no justifica ningún dólar, ningún sol, ningún nada.
Ninguna muerte. Eso, una sola muerte no significa un dinero. No hay cómo reparar esa pérdida. Creo que hay que siempre consultar a la gente. O sea, tú no puedes venir a una población originaria del Perú y ponerle un modelo económico de otra cultura, de otra generación. Tiene que siempre tener la consulta previa, la aprobación social. Tanto así que estamos planteando, por ejemplo, en todo lo que es minería denominada informal o ancestral en nuestro país, que se le dé derecho de extracción a 500.000 mineros que están hace más de 100 años, de manera pública, pacífica y continua, ¿no? Extrayendo mineral, se le dé derecho de extracción y derecho de exportación, que no tengan que blanquear su mineral a través de la CONFIEP y a través de otros personajes, digamos, perjudicales para el país. Yo soy opuesto a la CONFIEP, a la Sociedad Nacional de Minería, y lo he dicho públicamente. Me parece que es un gremio al cual yo no soy, ¿no? Yo soy de provincia, nunca he estado adscrito a esta gente. Creo que le ha hecho un daño enorme al Perú, y creo que hay que dejar que la gente informal, espontánea, ancestral, exporte directamente y el Estado la ayude a exportar. Soy partidario de esa política. Muchas gracias, señor Rafael López Aliaga, de Renovación Popular. Señora Verónica Mendoza, candidata de Juntos por el Perú, tiene usted un minuto y administrelo como, digamos, le parezca. Bueno, hubiera querido aprovechar este minuto para explicar nuestra propuesta de nacionalización del gas, pero no puedo quedarme pasiva escuchando al señor Aliaga diciendo que él defiende la vida. No hace apenas unos días lo hemos escuchado decir sin pestañear, sin parpadear, sobre el pedido de una persona, de una ciudadana, de tener derecho a una muerte digna, decirle que se tire del segundo piso. Cuando hemos escuchado ahorita recientemente que acaba de decir que se opone al acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú es participación, transparencia y la ciudadanía y protección a nuestros defensores ambientales. No le importa la vida entonces, señora Aliaga, de esos 70 indígenas que han sido asesinados por proteger, por defender sus bosques, nuestros ecosistemas. No le importa entonces, y finalmente quisiera que nos aclare, ¿está a favor o no de mantener el Ministerio del Ambiente? Porque hace días atrás dijo que lo iba a desaparecer, ahora dice que está a favor del Ministerio del Ambiente, así como a veces dice que va a luchar contra los monopolios, cuando él mismo es dueño de un monopolio, el monopolio del Machu Picchu. Entonces, que define realmente... Gracias, señora Verónica Mendoza, punto por el Perú, ha utilizado ya su minuto. Hemos terminado aquí esta segunda dupla. Van a tener al final cada uno un minuto y medio para ocuparlo y responder lo que consideren es necesario, importante o pertinente, o a fortalecer los planteamientos que hasta ahora han hecho. Muchísimas gracias a ambos por este cuarto bloque donde han respondido preguntas que vienen de la ciudadanía. Muchísimas gracias.